Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer para nosotros tenerlos hoy día acá en este webinar acerca de las orientaciones didácticas de la Escuela Rural. Mi nombre es Héctor Gómez y soy jefe de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Y me acompañará hoy Alicia Foxley, que también es la coordinadora de educación rural de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Contarles que es muy grato para nosotros, nosotras, mostrarles hoy día, ¿cierto?, estas orientaciones didácticas para la escuela rural y también para las aulas multigrado, en donde el foco que tenemos es cómo poder, ¿cierto?, recuperar los aprendizajes en el marco de la reactivación educativa, fortalecer el desarrollo socioemocional y a la vez, ¿cierto?, la lectura, la escritura y la comunicación. Ya todo esto a través de estas orientaciones didácticas. Para este fin, a continuación, les voy a mostrar aquellos temas que vamos a tratar en este webinar. Que avancemos, por favor, a la siguiente. Bueno, vamos a tratar tres temas, tres, cuatro temas. Hay un problema de la numeración. El plan de reactivación educativa del año 2023, citando algunos elementos de contexto. Luego vamos a hablar sobre el plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral, que probablemente tendrán algunos antecedentes. Ahí Alicia nos va a ayudar en ese marco. Luego vamos a trabajar acerca de la actualización de la priorización curricular, precisamente respecto para reforzar los principios de esta actualización y sus alcances, además. Y en cuarto lugar, ¿cierto?, hablaremos de las orientaciones didácticas per se, donde vamos a mostrar algunos ejemplos al respecto. Avanzamos a la siguiente y le damos el pase a Ali. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Agradecerles también su participación, que estén aquí. Sabemos que a veces no es fácil conectarse desde la ruralidad. Y un especial saludo también ahí para las escuelas rurales de las regiones que han sido más afectadas este fin de semana también con ahí los efectos del cambio climático. Bueno, agradecer también a Héctor, ¿cierto? Y contarles que estas orientaciones didácticas para aula multigrado, primero que todo, se enmarcan en un contexto, ¿cierto? Entonces vamos a entregarles algunos antecedentes, quizás varias de estas cositas ustedes ya las conocen, las manejan. Entonces, para partir, bueno, lo primero, que es como el gran paraguas, ¿cierto?, en el que nos amparamos para las acciones que estamos priorizando en este periodo, es justamente el plan de reactivación educativa. Que, como ustedes saben, tiene como propósito impulsar esta respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa, para la reactivación de los aprendizajes, ¿cierto? Desde una perspectiva integral, se han visto muy afectados después de estos 2 años que tuvimos de pandemia, ¿cierto? Entonces, esta reactivación educativa puso foco o tiene tres ejes principales, ¿cierto? Un primer eje, que es el de convivencia y salud mental, que tiene que ver con atender integralmente estos aspectos socioemocionales vinculados a la convivencia, la actividad de género, la salud mental, ¿cierto? Por otro lado, el tema del fortalecimiento de los aprendizajes integrales, ¿ya? Y ahí en particular se han puesto a disposición de las comunidades educativas recursos también, específicamente con foco en lectura, escritura y comunicación y en matemática, para fortalecer, digamos, la gestión pedagógica en esas áreas. Y a su vez también un tercer objetivo específico que tiene que ver con la garantía de las trayectorias educativas a propósito de las brechas en asistencia y la necesidad de revincular a un gran número de estudiantes que después de la pandemia, ¿cierto?, se han alejado del sistema educativo y que necesitamos que vuelvan a integrarse a las escuelas. Entonces, seguimos a la siguiente. Esta reactivación educativa, el plan de reactivación educativa, requiere contextualización en relación a los territorios y a los distintos contextos, valga la redundancia, donde se desarrolla el proceso educativo. Y en ese contexto, entonces, se enmarca, o más bien se complementa, con el plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral, que ha sido anunciado por el presidente en octubre del año pasado, y que busca, de alguna manera, poder visibilizar y transformar a las escuelas rurales en modelos de innovación pedagógica y de justicia educativa. Pasamos a la siguiente, por favor.
Este plan de fortalecimiento de la educación rural tiene 7 ejes, ¿ya? Cada uno de estos ejes es abordado por distintas unidades dentro del ministerio, algunas incluso se abordan de manera intersectorial, pero en este contexto lo que me interesa reforzar es específicamente el eje de fortalecimiento pedagógico, ya que es el que más específicamente se complementa con el plan de reactivación. Y en eso, si pasamos a la siguiente, podemos ver que en el ámbito de fortalecimiento pedagógico hay algunas estrategias o iniciativas claves que se van a comenzar a desarrollar este año, desde acá, desde el equipo de educación rural de la DEC. Uno tiene que ver con desarrollar una propuesta pedagógica para la educación rural en su conjunto, es decir, reconocer también que la educación rural no es solamente las escuelas multigrado, a pesar de que esas sabemos que tienen desafíos particulares, ¿cierto? Pero la idea es poder ofrecer a la educación rural una propuesta pedagógica pertinente para los territorios rurales, y además una aplicación concreta que, de esta propuesta pedagógica, que sería el rediseño de recursos didácticos que puedan ser implementados en aula multigrado, pero que efectivamente también podrían ser utilizados por cursos simples. Y esos recursos didácticos van a tener como entre sus focos principales que sean interdisciplinarios, es decir, vamos a transitar de los cuadernos de trabajo multigrado que están hoy día, por ejemplo, disponibles en el sistema y que son por disciplina, lenguaje, matemática, ¿cierto?, a un paquete de recursos que nos permita o contribuya a que los docentes puedan articular objetivos de distintas asignaturas con este foco interdisciplinar y además en vinculación con el territorio, vinculando siempre con el territorio local los aprendizajes. Pasamos a la siguiente. Entonces, en este marco es que desde la UCE, desde, ¿cierto?, la Unidad de Currículum y Evaluación, se construye esta actualización de la priorización curricular para la Escuela Rural Multigrado. Y ahí Héctor nos va a comentar algunas ideas. Sí, muchas gracias Alicia. Contarles que, bueno, probablemente conocen la actualización de la priorización curricular, que se realizó una priorización curricular el año 2020 como respuesta, ¿cierto?, a la emergencia sanitaria y a la suspensión prolongada de las clases presenciales. Esta priorización, ¿cierto?, fue realizada en un transcurso de 2 meses, más o menos 2 meses y medio, posterior al cierre de las clases, y de una forma lo que hizo fue establecer aquellos objetivos que eran de carácter imprescindible, ¿cierto?, ya que eran de carácter más bien complementario. En el año 2022 lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo había sido la implementación de esa priorización curricular en el sistema, y a partir de la información que obtuvimos se decidió actualizar esa priorización curricular considerando, ¿cierto?, algunos principios que voy a pasar a contarles más adelante. Ahora, lo relevante es señalar acá que la priorización curricular, como bien señala en este gráfico, lo que hace es priorizar, ¿cierto?, en base a criterios o criterios técnicos curricular que permitan garantizar, ¿cierto?, cuáles son los conocimientos clave, integrar los aprendizajes, garantizar, ¿cierto?, y recuperar las trayectorias formativas y poner atención en aquellos aprendizajes que son socialmente relevantes, ¿ya? Entonces, en primer lugar, señalar que es una priorización que está basada en la evidencia para realizar, ¿cierto?, este proceso de priorizar los objetivos de aprendizaje. A partir de eso, lo que hicimos fue clasificar estos objetivos de aprendizaje en 3 grandes categorías, en aprendizajes basales, que son aquellos que se insta a trabajar de forma prioritaria, aprendizajes complementarios que ustedes en base a sus diagnósticos pueden profundizar, ampliar, complejizar estos aprendizajes basales, y por último los aprendizajes transversales, que son los objetivos de aprendizaje transversal que han sido priorizados, ¿ya? Por último, esta priorización lo que hace es promover la integración, ¿ya? Uno de los elementos que recogimos en este análisis de la implementación de la priorización en todos estos años nos señaló de que existía una serie de iniciativas de integración de aprendizaje, tales como, por ejemplo, los proyectos ABP, enseñanza para la comprensión, y otras estrategias para integrar saberes de distintas disciplinas. Ahí UNESCO y otras investigaciones nos han señalado que es muy importante superar las barreras disciplinarias y comenzar a plantear formas de integración para poder desarrollar aprendizajes más complejos y profundos, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, tenemos esta integración intradisciplinar y también interdisciplinar, ¿ya?, que vamos a trabajar más adelante.
¿Ya? Y aquí sí es clave señalar que esta integración implica, en algunos casos, ¿cierto?, de acuerdo a los diagnósticos que cada docente establezca en su escuela, el trabajar con objetivos de aprendizaje de años anteriores, ¿ya? Esto para retomar las trayectorias que en muchos casos se habían perdido durante el proceso de emergencia sanitaria. Y avancemos a la siguiente. Bueno, contarles un poquito de este esquema lo que hace es explicar finalmente cuáles son esos principios a partir de los cuales se sostiene la actualización de la priorización curricular. El número uno tiene que ver con bienestar, convivencia y salud mental. Allí los focos son el desarrollo socioemocional, la formación ética, el bienestar y la convivencia y la salud mental, ¿ya? En el fondo, lo que la atención que se tiene en la priorización en este primer foco tiene que ver también con el plan de reactivación educativa. En segundo lugar, la integración de aprendizaje, que como ya les señalaba, ¿cierto? Lo que se fomenta es una forma de gestionar el currículum, ¿cierto? A partir de la integración, y a la vez, ¿cierto? Es la base de estas orientaciones que hoy día les vamos a presentar. En tercer lugar, la profesionalidad docente, que es poder situar el rol del docente de forma protagónica, reconocer la dimensión ética, ¿cierto? Que es un actor. Que toma decisiones contextualizadas de forma permanente y contextualizadas, y por eso, cierto, el cuarto principio tiene que ver con la contextualización en términos de su flexibilidad curricular, el proyecto educativo y el contexto territorial y cultural donde se sitúa la escuela. Ya en ese sentido es clave, puedes reconocer, sobre todo para el contexto rural, la importancia que tiene, cierto, esta. En la gestión curricular, ¿cierto? Atender al contexto, al territorio y a sus particularidades. Avanzamos a la siguiente. Bueno, a continuación vamos a presentar, ¿cierto?, las orientaciones didácticas propiamente tal, ¿ya? Que es un documento que va a estar disponible durante esta semana. Sí quisiera enfatizar algo antes de darle el pase a Alicia. Que por lo general, ¿cierto? En el Ministerio de Educación realizamos este tipo de actualizaciones curriculares y ajustes que no necesariamente se adaptan, ¿cierto? A los contextos como el rural, el hospitalario, la educación especial y la educación en contextos de encierro. Esta vez estamos haciendo un esfuerzo para poder, en conjunto con la Coordinación de Educación Rural, ¿cierto? También desde el punto de vista curricular, hacernos cargo de su implementación, su gestión, ¿cierto? Y en particular de cómo trabajar didácticamente la priorización curricular en un contexto particular que es el contexto de reactivación educativa. ¿Sí? Avanzamos con la siguiente y ahí Alicia prosigue. Gracias. Sí, entonces en ese escenario es importante situarnos también, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación rural? ¿Por qué se hace necesario hacer orientaciones didácticas con foco en educación rural o en estas distintas modalidades o subsistemas del sistema educativo, ¿cierto? Entonces aquí hay un esquema que nos muestra de manera simplificada, sintética, ¿cierto? Algunas de las características de la educación rural y en particular de la educación rural multigrado, donde tenemos por una parte una normativa vigente, ¿cierto? Que en este caso apunta fundamentalmente al decreto 1107, que nos permite reunirnos a través de los microcentros, donde las escuelas univitridocentes o a veces también no necesariamente tridocentes, pero que por distintas razones han optado por sumarse a la instancia del microcentro. Pueden reunirse, ¿cierto? Una vez al mes o un máximo de 8 horas al mes, digamos. Pueden reunirse también, distribuirlo a través de la semana, en fin, de forma virtual o presencial. Pero lo relevante de esta instancia es que es un espacio muy significativo para la reflexión pedagógica y para planificar, evaluar, resolver problemas en conjunto, a través del trabajo colaborativo, que es algo que muchas veces es difícil de sostener en escuelas pequeñas que sabemos tienen equipos docentes muy reducidos, a veces incluso de un solo docente, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento importante porque
Es importante rescatar el espacio del microcentro como este espacio donde también podemos abordar las formas, las distintas estrategias que las escuelas están utilizando para implementar la priorización curricular, incluso, ¿por qué no?, desarrollar proyectos o experiencias de aprendizaje que sean colectivas, que sean comunes a un microcentro, por ejemplo, y evaluarlas en conjunto también es una alternativa. ¿Ya? Luego tenemos, por otro lado, el propósito formativo de la educación rural, y en particular de la educación multigrado, que tiene que ver obviamente con ampliar estas oportunidades de inclusión social, ¿cierto? Y fortalecer las trayectorias educativas de las personas que habitan en territorios rurales. Esto es muy relevante porque a veces sabemos que la escuela rural es el único espacio educativo, el único espacio a donde pueden acudir las personas de esa comunidad, ¿cierto? Sobre todo en los territorios más aislados, y por lo tanto es la oportunidad para desarrollar aprendizajes de forma integral, ¿cierto? Para avanzar en la trayectoria educativa, para poder proyectar formas de vida diversas, ¿cierto? Entonces, además, la escuela rural tiene este propósito relevante de atender a la diversidad, ¿cierto? Que es algo que a veces en las escuelas urbanas se ve muy como un desafío muy tremendo. Bueno, las escuelas rurales lo hacen habitualmente, ¿no? Sobre todo en el espacio multigrado donde nos encontramos con estudiantes, grupos de estudiantes de distintas edades, de distintos niveles de aprendizaje, ¿cierto? Con distintas características y que eso requiere también un desafío pedagógico adicional para esos docentes que tienen que abordar a veces a todos estos estudiantes en una misma sala de clases, como en el caso del multigrado. Entonces, en ese contexto, se han definido también algunos énfasis curriculares para la actualización de esta priorización curricular. Y ahí, por una parte, se considera la consistencia con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Sobre todo aquellos que tienen que ver con poner fin a la pobreza, con proteger los ecosistemas, con mejorar las formas de vida, ¿ya? Que eso está muy asociado a los modos de vida en la ruralidad. Y por otro lado también con el desarrollo transversal de la lectura, la escritura y la comunicación y con la formación integral focalizada en el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ¿cierto? Vamos a desarrollar esto un poquito más en la lámina siguiente. ¿Dónde podemos ver aquí entonces estos focos, cierto? Que ¿dónde pone el foco la reactivación integral de aprendizajes en estos contextos? Entonces hablábamos de la lectura, la escritura y la comunicación para el aprendizaje porque, como ahí bien dice, cierto, son competencias claves para el aprendizaje de cualquier disciplina, o sea, aprender a leer, a escribir, a comunicar nos permite desarrollar habilidades y aprendizajes de cualquier disciplina, de cualquier dimensión, ¿cierto?, del ser humano. Y además esto cobra particular relevancia en el espacio rural porque a veces sabemos que la escuela puede llegar a ser prácticamente el único espacio letrado en una comunidad rural, ¿cierto? Entonces, la falta de otros espacios letrados muchas veces en el contexto rural hace que esto cobre aún mayor relevancia o que deba cobrar un mayor protagonismo. Entonces es importante ahí recordar cómo la lectura, la escritura y la comunicación pueden servirnos como ejes transversales, además, como un eje integrador a veces, y como el desarrollo, digamos, de elementos que hagan de la escuela un espacio letrado, donde leer, escribir, comunicarse sea algo que se convierta en el día a día y que no sea esa cosa extraña o rara como a veces puede parecer, ¿no? En esos espacios. Luego, el otro foco tiene que ver con estas brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje, ¿ya? Que en el fondo es cómo nos hacemos cargo de retomar y de fortalecer estas trayectorias formativas. Y ahí algo interesante o que es digno de mirar, ¿cierto? Y de considerar es la evaluación del día, los diagnósticos integrales de aprendizaje, porque es un instrumento que le permite a la escuela contar con información muy detallada respecto de por estudiante, por pregunta, por eje de habilidad, ¿cierto? Para luego usarla internamente como docente, como equipo directivo, como microcentro incluso, ¿cierto? Y tomar decisiones a partir de esa información. Y esto yo diría que en el caso de las escuelas rurales pequeñas tiene un valor todavía mayor también, sobre todo cuando consideramos que, por ejemplo, muchas veces los resultados educativos a través de las evaluaciones SIMSE, ¿cierto? No llegan porque no son públicos cuando son muy poquitos estudiantes los que rinden la prueba. Entonces ahí el día cobra un protagonismo o una relevancia
todavía mayor. Y finalmente el tercer foco tiene que ver con el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ¿cierto? Esto está muy asociado a estos objetivos de aprendizaje transversales que ustedes probablemente conocen, que están en las bases curriculares, y que, claro, si bien se suele decir, ¿cierto? Y es cierto que las escuelas rurales generalmente no tienen mayores conflictos o problemas de convivencia, porque este ambiente más comunitario, más familiar, la menor matrícula, el vínculo con la comunidad, hacen que sean espacios muy acogedores en general, ¿cierto? En comparación sobre todo con contextos urbanos. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que esto después de la pandemia se modificó, cambió, tuvo sus desajustes respecto de cómo era habitualmente, ¿cierto? Y además también hemos visto cómo las transformaciones en las urbes y de los modos de vida de las ciudades también van afectando a los espacios rurales, por ejemplo, viéndose las escuelas rurales teniendo que recibir estudiantes que han sido muchas veces marginados de espacios urbanos. Entonces todo eso, ¿cierto? Aumenta la complejidad en el ámbito de los aprendizajes socioemocionales y requiere de nuevo también entonces que también las escuelas rurales pongan foco en este ámbito, pudiendo utilizarlo también como un eje integrador, por ejemplo, de algún proyecto de aprendizaje, incentivando, por ejemplo, el trabajo colaborativo, que es algo tan característico de las aulas multigrado. Muchas gracias, Alicia. Muy importante aquello que señalaba anteriormente respecto de estos focos que tienen las orientaciones didácticas, porque lo que van a encontrar y que les voy a ir mostrando a continuación es que cada una de las actividades propuestas tienen un foco específico en alguno de estos tres elementos que les señalamos anteriormente. ¿Ya? Y más amplio aún, ¿cierto? Estas son orientaciones didácticas basadas en una estrategia de integración de aprendizaje, ¿ya? Esto cuando dimos a conocer la priorización curricular a fines del año pasado, esta actualización, tenía como base, ¿cierto? Esta estrategia de integración, ya que es una estrategia, ¿cierto? Que lo que hace es tratar de integrar estos componentes del currículum, los componentes del aprendizaje, pero también relacionado, ¿cierto?, con los saberes territoriales de las comunidades educativas. Esto es relevante en tanto uno de los principios también de la priorización es la contextualización. ¿Y cuál es su foco? ¿Hacia dónde se orienta? Se orientan a potenciar aprendizajes a través de la comprensión compleja, ¿cierto?, del conocimiento de la realidad y la complementación del currículum nacional, es decir, esta prescripción nacional, cómo se complementa con aquellas necesidades propias, ¿cierto?, en este caso del aula rural, del aula multigrado. ¿Ya? Y la articulación entre saberes, ¿ya? Es decir, se van a encontrar acá con distintas experiencias didácticas para el trabajo de los objetivos de aprendizaje que integran a nivel intradisciplinar y a nivel interdisciplinar. Avanzamos a la siguiente. En este esquema lo que hacemos es explicarles en el fondo cómo funciona esta estrategia de integración de aprendizaje. Ya primero, en términos de su finalidad. Tenemos dos finalidades para ello. Una para el desarrollo de aprendizajes profundos, y aquí nos estamos refiriendo a qué trayectoria al interior de un curso. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, el segundo básico, ¿cierto? Estoy trabajando para el desarrollo de aprendizaje profundo a través de formas de integración intradisciplinar o interdisciplinar. ¿Ya? Ahora, si mi finalidad está en la reactivación integral de aprendizaje, es decir, hacernos cargo de ciertas brechas, rezagos o desafíos que se tengan, y ahí podemos hacerla entre cursos, ya integrando aprendizajes basales de cursos anteriores, ya, es decir, cuando existe alguna habilidad, algún aprendizaje o saberes que no se hayan alcanzado, que hayan sido diagnosticados a través de los distintos mecanismos que tenemos para hacerlo, es que podemos hacer esta integración de aprendizajes orientándonos al trabajo con objetivos de aprendizaje de años anteriores. Esto me parece a mí que es clave, sobre todo en las aulas multigrado, donde hay un potencial tremendo para este trabajo, ¿ya? Y donde probablemente esto ya se hacía y se ha hecho, ¿cierto?, en la práctica de gestión curricular de estos cursos, ¿ya? Donde se trabaja temas similares, pero con distintos niveles de profundidad y amplitud. ¿Ya? Y aquí también puede darse, ¿cierto?, a nivel intradisciplinar como a nivel interdisciplinar. Avanzamos a la siguiente. Bueno, y aquí mostrarles un poquito, ¿cierto? Ustedes pueden acceder a este documento, el documento de integración de aprendizaje que está en curriculumnacional.cl, ya en la sección de apropiación curricular.
Ya la página web es muy simple, ustedes ingresan, probablemente ya se han familiarizado con ella. Hay una sección de la página, ¿cierto? Un botón de apropiación curricular, y ahí van a encontrar este documento de integración de aprendizajes. ¿Y cuál es su, el elemento importante que tiene este documento? Es que de alguna manera define, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esta integración? ¿Ya? Y ahí lo que tenemos, vamos a tener un propósito formativo general que agrupa a toda esta estrategia que ustedes pueden utilizar para sus planificaciones, ya que es un propósito formativo mayor, es decir, el para qué de este ejercicio, esta oportunidad de aprendizaje. Vamos a tener al centro un elemento integrador, ¿ya? Que un elemento integrador puede ser una habilidad, puede ser un contenido, puede ser, ¿cierto? Inclusive, ¿cierto? Una disposición o valor a trabajar, una temática socialmente relevante, entre otros. ¿Ya? Este elemento integrador es clave porque de alguna manera motiva hacia el aprendizaje. Ya vamos, les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. Y aquí, ¿qué integramos? ¿Cierto? Aprendizajes transversales, aprendizajes basales y aprendizajes complementarios. ¿Ya? No es una obligación trabajar e integrar todos ellos, pero aquí el modelo, ¿cierto?, muestra una forma de integrar todos estos tipos de saberes. ¿Ya? Yo puedo trabajar un aprendizaje basal con algunos aprendizajes complementarios que quiera trabajar, quizá con mayor profundidad, y trabajar un aprendizaje transversal. Y acá lo importante es definir un propósito formativo y un elemento integrado. Avanzamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a ir desplegando una a una. Tienen ahí, esa es la portada, ¿cierto?, de este documento que vamos a, como bien les decía, lo vamos a disponer, yo creo que durante el día de mañana. Es un documento muy simple, tiene alrededor de 20 páginas, y lo que hace es primero definir de qué se trata, y después a la parte final presentamos ejemplos de casos hipotéticos, ¿ya?, que ilustran el diseño de experiencias de integración de aprendizaje, y a través de preguntas orientadoras. ¿Ya? Este es el diseño que utilizamos para realizarlo, tiene que ver con estos cuatro elementos. Primero, el uso de fuentes de información para diagnosticar, es decir, de dónde obtengo, con qué información cuento como docente que me permite diagnosticar lo que requiero para que mi curso aprenda o para que mi estudiante, ¿cierto?, aprenda. En segundo lugar, el proceso, ¿cierto?, de integración de aprendizaje propiamente tal, ¿cierto?, que tiene que ver con determinar un elemento que integre a sus objetivos. ¿Ya? Esto puede, la pregunta se señala, ¿qué situación o problema de interés del estudiantado y o comunidad puede abordarse a partir del trabajo con aprendizajes basales, complementarios y transversales? ¿Ya? Yo determino un elemento que va a integrar esta propuesta que yo estoy estableciendo para el aprendizaje. Luego, vamos a diseñar una secuencia didáctica. ¿Ya? Y así ahí pues, definimos, ¿cierto?, los propósitos formativos. ¿Para qué queremos que las y los estudiantes aprendan los aprendizajes basales, complementarios y transversales? Ya definimos un para qué, un propósito que me establezca, que me oriente este trabajo. Y por último, ¿cierto?, diseño secuencias didácticas pertinentes. Ya diseño una secuencia ordenada, el paso a paso, ¿cierto?, de la propuesta didáctica. Ya que tiene que ver con el diseño que ustedes de forma permanente realizan para organizar sus clases. ¿Ya? Y finalmente, por cierto, que es muy relevante, ¿cómo voy a monitorear el aprendizaje? Es decir, aquellos aspectos evaluativos en donde yo planifico cómo y cuándo voy a monitorear el aprendizaje. Ahí la pregunta orientadora es qué instancias son susceptibles para observar, monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Como pueden ver acá, cada uno de estos elementos tiene un color específico. Ese mismo color es el cual ustedes van a encontrar en el relato de esta orientación didáctica. ¿Ya? Este es una orientación didáctica también construida didácticamente. ¿Ya? La idea es que podamos comprender el alcance y sentido que está teniendo. Vamos ahora a revisar un primer ejemplo. ¿Ya? En cada uno de los ejemplos ustedes se van a encontrar con una tabla inicial como la que ven acá. ¿Ya? Este es el ejemplo número uno de las orientaciones que se llama recoger datos para tomar decisiones. Es un ejemplo de integración intradisciplinar, ¿ya? Es para trabajar en la asignatura de matemática, en el ciclo de primero básico a sexto básico, pero enfocado, ¿cierto?, a un aula combinada de tercer y cuarto básico en específico.
Su finalidad es el desarrollo de aprendizajes profundos, está basada en la integración, como bien les decía, intradisciplinar, y el foco que tiene es el desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Esto que le señalaba Alicia anteriormente, que tenemos tres focos distintos, ¿cierto? Uno puede ser lectura, escritura y comunicación, brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje, y desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Ya en este caso, el trabajo que realizamos didáctico, la propuesta, tiene que ver con el desarrollo de este tipo de aprendizaje. Avancemos para mostrar el ejemplo con mayor detalle, ¿ya? Aquí, para mostrarles, ¿cierto? Estamos en el mismo ejemplo que les mostré, recoger datos para tomar decisiones. Es para una aula combinada tercero y cuarto básico, y aquí, ¿cierto? Dice, use sus fuentes para diagnosticar. Lo que dice esta actividad es para el diseño de esta unidad, se ha decidido considerar información proporcionada por las evaluaciones formativas, ¿ya? Estos pueden ser evaluaciones formativas que ustedes apliquen, o también los resultados, ¿cierto?, que de la evaluación día también. Entonces, lo primero, ¿cierto?, diagnóstico qué información, qué saberes son necesarios reforzar. En segundo lugar, ¿cierto?, me pregunto por mis propósitos formativos. En este caso es reconocer la importancia de proteger el entorno natural y sus recursos a través del análisis de tablas de datos y gráficos, ¿ya? Aquí hay un poco hacia, ¿cierto?, en la protección del entorno, del contexto, a través de ciertas van a levantar a través de encuestas ciertos datos y van a construir gráficos que permitan trabajar, ¿cierto?, y tomar decisiones. Luego, ¿cierto?, el elemento integrador. Mi elemento integrador en este caso va a ser el reciclaje en el hogar. Los estudiantes lo que hacen es realizar una encuesta, ¿cierto?, sobre el reciclaje en el hogar y a partir de la información que obtienen, ¿cierto?, planifican esta actividad. Y por último, ¿cierto?, contarles un poquito que los objetivos de aprendizaje que se trabajan en esta actividad son el OA25, que es realizar encuestas, analizar los datos, comparar con los resultados de muestras aleatorias usando tablas y gráficos. Es decir, estamos trabajando el tema de manejo de la información a través de una actividad de carácter intradisciplinar. ¿Cómo voy a evaluar en este caso? La docente construye una rúbrica identificando claramente qué indicadores apuntan a la realización de la encuesta por parte de los estudiantes de tercero y cuáles indicadores abarcan el análisis y comparación de datos realizados por los estudiantes de cuarto básico. Ahí en el fondo se puede estimar los distintos niveles y grados, ¿cierto?, de profundidad en el trabajo. ¿Ya? Aquí tienen un primer ejemplo de carácter intradisciplinar para la asignatura de matemáticas. Avanzamos al siguiente. Aquí tenemos otra tabla, otro ejemplo, es el ejemplo 3 de las orientaciones didácticas que se llama Conocer y Comprender mi entorno más cercano. En este caso lo que hacemos, ¿cierto?, es integrar dos asignaturas, Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Está pensado para el ciclo de primero a sexto básico y en particular para tercero básico y también del aula combinada de primero a sexto básico de también, ¿cierto?, pensado unidocente. Como les señalaba anteriormente, estos ejemplos son ejemplos, ¿cierto?, de carácter orientador, ¿ya? El foco en particular de este ejemplo es leer, escribir y comunicar. Avancemos al siguiente. Este es un, en particular, tiene que ver con una actividad para también reactivar aprendizaje. Por ende, aquí sí se trabaja con objetivos de aprendizaje de años anteriores, ¿ya? Aquí partimos por, en el fondo, las fuentes de información para diagnosticar, ¿cierto? Nos posicionamos en un tercero básico, compuesto por dos estudiantes, quienes al iniciar el año, ¿cierto?, se les aplicó la prueba día. Ya con esa información, yo puedo luego diseñar, ¿cierto?, una oportunidad de aprendizaje, como en este caso. Determine un elemento que integre su objetivo. Esto se va a llamar, el elemento integrador es conociendo mi localidad. Ya aquí lo que se espera trabajar, ¿cierto?, tiene que ver con esta idea de cómo desde el lenguaje, desde la lectura, puedo investigar respecto de mi localidad y a partir de ahí, ¿cierto?, levantar qué es lo que significa ser héroe, ¿cierto?, o heroína de un lugar. Y la idea, ¿cierto?, es que en la secuencia didáctica lo que se hace es luego cómo se comprende eso a través de la historia, qué ejemplos tenemos, ¿cierto?, de héroes históricos, qué características tienen heroínas y héroes en nuestra historia y cómo podemos identificar esos mismos rasgos, ¿cierto?, en personalidades locales, ¿ya? Entonces ahí el propósito formativo es la comprensión de la información proporcionada por diferentes medios y relacionadas
relacionadas con la realidad local. ¿Qué objetivos de aprendizaje estamos trabajando en esta, en este ejemplo, cierto? Leer independientemente y comprender textos no literarios. El OA5 de investigar sobre algún tema de su interés con relación a civilizaciones estudiadas, ¿ya? Y en este caso específico vamos a trabajar con heroínas y héroes. Y también tiene el OAG, formular opiniones fundamentadas sobre un tema de su interés apoyándose en datos y evidencia, ¿ya? En este caso estamos trabajando, ¿cierto?, con un objetivo de habilidad. En suma, ¿cierto?, en este caso que tenemos un ejemplo de carácter intradisciplinar, vamos a trabajar en el fortalecimiento de habilidades en el ámbito, ¿cierto?, de la lectura, la escritura y la comunicación, a la vez que trabajamos, ¿cierto?, con habilidades de indagación, en este caso, ¿cierto?, a partir de la historia nacional y luego, ¿cierto?, una historia más local, y de ahí que el foco sea, el elemento integrador sea conociendo mi localidad. Contarles que van a encontrar en las orientaciones didácticas cerca de 6 ejemplos. Avancemos, por favor. Yo aquí solamente estamos mencionando 2 de ellos, ¿ya? Pero sí comentarles para el conocimiento de ustedes que se van a encontrar, ¿cierto?, en esta página de Currículum Nacional con los documentos curriculares, ¿ya?, en donde va a estar alojadas las orientaciones didácticas para la escuela rural, que como les señalábamos, ¿cierto?, es inédita en términos de una bajada curricular y de gestión curricular para este contexto específico. Luego pueden encontrar la priorización por asignatura, las secuencias de aprendizaje y por último la apropiación curricular. Ahí les recomendamos especialmente en el último punto revisar todo lo que corresponde a los ámbitos de gestión curricular, de integración de aprendizaje, ¿cierto? Y también tenemos algunos documentos para la reactivación en matemática y el lenguaje en específico. Eso, avancemos y ahí estamos terminando y ahora abrimos espacio para preguntas. No sé si hay preguntas en el chat para que revisemos. Les animamos, ¿cierto?, a no tenemos preguntas aún. Estamos aquí atentos al chat para poder contribuir a ello, ¿cierto? Si es que hubiesen consultas. Alicia, no sé si quisieras agregar algo más para reforzar lo que hayamos señalado. Quizás solamente complementar que, bueno, de todas formas nosotros vamos a hacer llegar a través de Educación Rural el documento con las orientaciones a través de las regiones para que también ahí lo puedan disponer de él, pese a que también está ahí disponible online, que lo va a estar prontamente. Eso, comentar también que el uso de los cuadernos de trabajo multigrado también puede ser un aporte a esta implementación de la priorización curricular, que si bien los cuadernos no fueron elaborados con la priorización, porque todavía en ese tiempo cuando se hicieron no estaba lista la priorización, pero de todas formas, claro, como nos comenta Alejandro, ¿cierto? Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, están relacionados con la priorización y las orientaciones que acompañan los cuadernos incluyen la priorización curricular, por lo tanto, facilitando ahí también como apoyo el trabajo para detectar qué objetivos se están desarrollando con cada tomo, con cada eje. Y ahí también reforzar el tema del diagnóstico, ¿no? Lo importante que es contar con estos datos previos de los estudiantes y a partir de eso empezar a generar la secuencia didáctica y el desarrollo de los distintos objetivos en función de en qué nivel se encuentra cada estudiante. Y eso con los cuadernos de trabajo también lo vemos, ¿no? En particular con los cuadernos de matemática, que al estar organizados por ejes nos permiten situar al estudiante en su nivel real, digamos, de aprendizaje, y por lo tanto que pueda ir trabajando en función de eso y no en función de niveles que de pronto son teóricos, ¿no? Pero que justamente en un contexto como el que estamos, a veces no se corresponden con la realidad.
Eso más que nada, no sé si habrá alguien por ahí, animarlos también a que puedan sumarse con alguna pregunta, con algún comentario. Pero ahí hay otro comentario, Alicia, que podría comentar. Claro, comenta Carla Briceño, muchas gracias, claro, que los cuadernos de lenguaje también alineados con la priorización, claro, en el sentido que no necesariamente está explícito, ¿cierto? Pero sí están vinculados con esa priorización curricular, así que también es un recurso adicional que se pone a disposición para que se pueda trabajar con ellos. Recordar que esos cuadernos también están disponibles en formato digital para quienes quizás no los hayan recibido, están disponibles también, o si quieren, ahí se puede imprimir una sección, están disponibles, hemos estado actualizando también los materiales en la página de rural.mineduc, así que los pueden encontrar ahí, esperamos también poder subir la grabación de este webinar y también el documento de orientaciones didácticas. Así que eso, ya estamos atentas ahí a lo que necesiten. Sí, para finalizar, también comentarles que, bueno, Alicia les mostró hace unos minutos un esquema, ¿cierto?, que define y de alguna manera muestra la educación rural, ¿cierto?, en términos de sus propósitos curriculares, elementos que la constituyen. Esto porque es un documento pensado para la educación rural. Ya van a encontrarse allí con una serie de normativas y una explicitación de todo aquello que regula a la educación rural que nos pareció relevante poder situar allí. Y del mismo modo, ¿cierto?, todo aquello que se plantea en términos de la reactivación educativa, también siempre he pensado como con un sentido de contextualización a las características, particularidades que tiene, ¿cierto?, el contexto rural. Y allí solo comentarles que fue muy grato para nosotros haber tenido un diálogo, ¿cierto?, con educadores y educadoras rurales para el levantamiento de esta actualización de la priorización y que fue muy relevante al momento de definir tanto este documento como la priorización en general. Ya haber escuchado vuestras experiencias en el contexto rural y las diversidades, ¿cierto?, también la experiencia de los microcentros fue clave, ¿cierto?, para el diseño de estas orientaciones. Así que si es que no hay más preguntas en el chat, vamos a cerrar este webinar agradeciéndoles profundamente por su asistencia, solicitándoles, ¿cierto?, que difundan esta información, que la lean, la analicen también, estamos atentos a escuchar también orientaciones para la mejora de la misma y para seguir robusteciendo este y otras instancias. Y por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias, Héctor. Saludos para todos. Gracias.